de qué son las fuentes documentales, qué materiales electrónicos se están produciendo, se están editando, se están difundiendo, se están distribuyendo. Y vamos a poner un ejemplo, aunque sea muy poquito, pero para que tengan una idea, de qué se está haciendo en relación con el cine, en este caso con el cine español, que también se está haciendo con el cine mexicano, argentino, venezolano, etcétera, como van a ver a continuación. Y vamos a ver un poco la estructura de contenidos de lo que es una base de datos cinematográfica multimedia, con integración de todo en un soporte único. Podría ser la red, pero aquí vamos a trabajar fuera de línea, en un CD-ROM o CD-ROM. Están viendo ahora en pantalla, o van a ver en un momento, ejemplos de publicaciones electrónicas de CD-ROM. Van a ver también DVDs, pero bueno, estamos viendo publicaciones.